¿Qué tal el viaje? Sin inconvenientes. Le decía a Jill que la cosa es peor de lo que creí. La ciudad está plagada de guardias. Y aquí estoy, el desertor que vuelve a casa. Por eso mismo nos meteremos por la puerta trasera. Alegren esas caras. No hay lugar más seguro en el imperio que uno. Burdel. ¿En serio? No parece muy discreto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Usaremos la puerta de vidrio. Hoy apenas oscurezca. ¿Por dónde salen los cristales de la mina? Pero si es de las zonas más vigiladas de todo Sunbreak. Pero no la más vigilada. Algo es algo. Además, conozco un atajo secreto directo al núcleo. ¿Un atajo? ¿Y se puede saber cómo demonios descubriste esa brecha en las defensas del imperio? Digamos que no es la primera vez que intento infiltrarme. Y puede que haya salido corriendo despavorido cuando me descubrió Bahamut, pero eso no es importante. Sí, digamos que los cristales madres son la causa de la plaga. ¿Digamos? Me ofendes, Jill. Lo que quiero decir es que si las altas esferas son conscientes del problema, ¿por qué no hacen nada al respecto? Por si no lo has notado, los líderes de este mundo y su devoto pueblo solo se preocupan por una cosa, ellos mismos. Y harán lo que sea para seguir en el poder. El resto somos un medio para tal fin. En cuanto reclames por esta injusticia, te acusarán de bandido. Te van a encadenar y te van a meter en un calabozo. Bandido. Quien controle los cristales, controla el mundo. Pero nosotros podemos hacer magia sin ellos. Para nuestros líderes somos las herramientas más útiles y las más peligrosas. ¿Pero qué les hace pensar que tienen el derecho de utilizarnos? De descartarnos cuando ya no les servimos más. ¿Llora un noble por una túnica rasgada? ¿Por una taza rota? A ellos no les importan nuestras vidas. No, esta batalla no la ganaremos con palabras. Créeme, lo he intentado, pero nadie hace caso. El mundo no está preparado para escuchar. Es tiempo perdido. Si no tenemos ni voz ni voto, cambiaremos las cosas de otra forma. No me digan que no ansían ponerle fin a todo esto. ¿O sí? Para nada. ¿Pero qué hay de la gente a la que le quitarás sus lujos? ¿No te molesta que te llamen bandido? Sí, del bandido. Sí, me agrada. Al menos podrías fingir que te molesta el apodo. Ten un poco de fe, Jill. Aunque detestes los aposentos que elegí. Si con eso mis hazañas son recordadas, con gusto seré el malo de la historia. Pero primero tenemos un cristal que destruir. Y una vez que entremos no habrá vuelta atrás. Así que prepárense. El mundo no va a salvarse solo.
Hay menos hombres de lo normal. Tenemos suerte de que los guardias no tomen su trabajo tan en serio como tú. La fortuna nos sonríe. Es un milagro. Por lo visto, tu plan no es tan terrible. ¿Qué se supone que significa eso? Que tu último atajo secreto no tenía nada de secreto, como dijiste. Pero ese es el chiste. La vida es corta para planes perfectos. Un buen plan te mantiene alerta. La falta de estímulos envejece. ¿Y tú eres la prueba? Clive, muchacho. Hasta los desafíos más pequeños son una oportunidad para crecer y mejorar. Disfruta esos momentos y permite que inunden tu corazón con una gran satisfacción. Escapar de Milagro de la Muerte no me parece muy satisfactorio, que digamos. ¿Pasa algo? No es nada. Me preguntaba si ya habían terminado. Bien, vayamos al núcleo del cristal madre como planeamos. Al destruirlo, todo el cristal debería venirse abajo. ¿Qué hacemos si están custodiando el santuario? Pues disfrutamos el momento y crecemos y mejoramos. Vamos, por aquí. Traten de que no los vean. Por supuesto. Tranquilo, el camino está despejado. Si había gente. Bueno, pues a darle. Pues igual se metió un tipo en el santuario. Así que cállate y mantente alerta. ¡Seguro! ¡El enemigo nos ataca! Lo que tú digas. Desafíos, Clive, para presentar. ¡Muy lento! Pobre barricada. De nada. Ese es... el túnel principal. Hay guardias por todos lados. Parece que se nos acabó la suerte. Puede que ahora tengamos más compañía. ¡Capitán, con las armas! ¡Llamen a la tierra! ¡Ahora! ¡Ve tras ellos! ¡Ataca, Corgan!
Cristal. Creo que este podría ser el momento del que hablábamos antes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vinieron a morir como los insectos que son? Será un placer para mí y mi mortero ayudarlos con eso. Habla mucho. Vamos a callarlo. ¡Detrás ellos! Daría de ti, solo alberga en su interior ira y odio. Terminemos con su tormento. ¡Ataca, Torgal! ¡Detrás ellos! ¡En tus sueños! ¡Detrás ellos! Nunca me acostumbraré. Akashiko no era un ser humano. Uno corrupto por el éter. Nadie debería morir así. Vamos. Está
estar de guardia aquí es una sentencia de muerte. No es que a Sylvester le importe. Inhalen esa bendición, mis niños. Quien dijo que ser un dominante no tiene sus ventajas. Sí, es una acumulación de éter. No debería haber una aquí, ¿cierto? La gente no sobreviviría. Pues, cuando vine la última vez, no había una. Así que debemos apresurarnos. El éter no nos hará daño. Pero no quiero pensar en lo que le ha hecho a los demás. Mucho mejor. En la entrada. Estaban para que no entrara gente. Estaban para que no escaparan a Cásicos. Un saltito y ya. Fácil. Sí. Una mano. ¡Aguanta! Ya no soy tan joven como pensé. ¿Qué te cuesta dar las gracias? Mire el lado positivo. Ya no nos perderemos. Thank you.
Tras ellos.
Veo que cambiaron la puerta de madera por algo más resistente. ¿A las tres? ¡Tres! ¿Qué pasó con el dos? Que te diga el uno. ¿Una vez más? Claro, ya que aprendiste a patear. Como si eso fuera a detenernos. Estamos cerca del cristal madre. ¿En serio? No veo nada. A menos que alguien lo haya movido. Todo despejado. Sabía que sería grande, pero tanto. Por ahí, ese puente nos llevará al santuario. Yo que creí que ya lo habían arreglado. El imperio ya no es lo que era. Aguarda. ¿No hablas de...? Así es. Mi juego de las escondidas con Bahamut terminó aquí. Una verdadera lástima lo que le pasó al santuario. A mí ni me mires, él empezó. Pero, ¿cómo saliste vivo de esa pelea? Caminando. Inténtalo. No, otra vez. ¿Hay algo que quieran contarme? Después te contamos. Están también en las minas. Estarán los dos lugares conectados. ¡Tras ellos! ¡Tras ellos! ¡No dejes que se escapen! ¡Ataca, Corval! ¡Ataca, Torvald!
tras ellos! ¡Ataca, Thorgal! ¡Ve tras ellos! ¡Tus sueños! ¿Quieres más? Muy lento. ¡Ataca, Thorgal! ¡Venga, chico! ¡Ve tras ellos! En el ejército imperial, los soldados asignados a la puerta de vidrio solían contar historias de un tal guardián. Pues no vi ninguno la última vez que estuve aquí. Pero eso sí, no llegué tan lejos. Solo vayamos con cuidado. ¿Dónde vino eso? Si tuviera que adivinar. Pobre bestia. Otra víctima del éter. ¿Quieres pelear? ¿Listo, Clyde? Siempre. ¡Ataca, Thorgal! ¡Ve tras ellos! ¿Dónde va ahora?
¡Ataque a Thorgal! ¡Magnar, cuidado! ¡Ve tras ellos! ¿Estás bien? ¡Ataca a Thorgal! ¡Ahí, chico! ¡Ve tras ellos! ¿Estás bien? Sí. El santuario está justo ahí. Los guardias deben saber que estamos aquí en marcha. Aunque ningún comandante en su sano juicio mandaría a sus hombres a un lugar con tanto éter. Clive. Si todo sale bien y la bendición desaparece, las cosas se pondrán color de hormiga antes de que puedan mejorar. Siendo los únicos que podrán canalizar éter por aquí, saldrán a buscarnos en masa. O mejor dicho, cazarnos. Solo espero que algún día se den cuenta de que no teníamos opción. Que era la única forma de conseguir nuestra libertad. Y yo que pensaba que era el único que tenía dudas. Por suerte,
Nosotros dos sí tenemos fe en ti. Lo bueno empieza ahora. Es momento de ganarnos ese apodo. Sí, del bandido, ¿no?